Vamos, con el nuestro, con el gringo criollo, quien dijo, este año, quiero hacer ejercicio, ya mucha comida. Y se fue a buscar una instructora, una de las mejores patinadoras sobre hielo del país, Carlita Morales. ¿Cómo dice patinaje en inglés? Patinaje artístico, figure skating. No es patination. ¿No? Ni patinaje. Este es un deporte en serio. En este deporte se interpreta una pieza musical con piruetas, giros, saltos y acrobacias. Yo soy Carla Morales. ¡Oh, wow! La tremenda patinadora multimedallista. La tremenda, tremebunda. La ecuatoriana Carla Morales fue la primera patinadora artística oficial de Sudamérica, man. ¡Wow! Participé como unos 10 años a nivel internacional. ¿Ya vamos a entrar a la pista o todavía no, profe? No, porque tenemos que calentar. En su escuela forma a la nueva generación de patinadores artísticos sobre hielo. ¿Qué no puede hacer esto? Sí, puedo. ¡Ya venga conmigo un poco! ¡Puede practicarlo de la edad que quieras! Okay. Ya está, eso es mío. Okay. La flexibilidad es muy importante para que no te lesiones. Agacha la cabeza. ¿Qué está viendo? Oh, se troce. Okay. ¿Es difícil el patinaje? Un poquito, pero todo bien. ¿Te ha caído? Sí, sí, siempre igual las rodillas y todo, pero cuando a uno le gustan es lo de menos las caídas. Como todo deporte, ¡ouch!, tiene sus riesgos. Es mejor empezar de pequeño. La más chiquitita es esta nena de acá. ¡Hola! Tiene 3 años. ¡It's amazing! ¿Qué edad tiene usted? 5. Este grupo de chicos ha ganado varias medallas en Argentina, Perú y Ecuador. ¿Qué es lo que califica un juez? Califica la parte técnica, la parte artística. Tenemos saltos, piruetas, trabajo de pies. La interpretación es muy importante también en este deporte. ¿Y usted, señora, no hace eso? No. ¿No? No, solo le aplaudo a mi hija. Ah, ya. ¿Y en la casa, en privado, tampoco? No, bueno, en privado tal vez algo. ¡El hielo! Es como su segundo hogar. ¿Tienen tiempo para novios o eso? Para todo el tiempo. Prohibido los novios, es una distracción. ¿Y este cómo se llama? Sit spin. Sit spin. Ah, es como un vuelta sentado. Ese se llama puppet. Oh, wow, ¿y este cómo llama? Axel. ¡Wow! ¡De cabeza! Que te dan más puntos en las piruetas, los jueces. Si tú tienes la pierna por acá, y así es. Es mucho trabajo, es mucha constancia. Compromiso, disciplina, alimentación. Es preparación afuera, preparación dentro de la pista. Incluso psicológico. ¿Me puede enseñar algún truco, Javi? Claro, ¿cuál quieres? ¡Ellos hacen ver facilito! ¡Pero es súper complicado! Hice algunas vueltas, pero no había entrenado lo suficiente y no tenía el traje adecuado. ¡Help me! ¡Me quedé sin aire! No te preocupes, yo te traje el vestuario para hacer el show. Tenemos las medias nylon a tu tono. Es de ley con esto. De ley, porque no te has de ver depilado, ¿no es cierto? No mucho. Y aquí tienes tu vestido. Ok. Tu velo. Tienes un collar. ¿Para qué? ¿Ya puede comer este ahora? ¡Caramba! ¿No tendrá tal vez una hamburguesa? No, creo que eso, ¿no?, te va a caer muy pesado. Una lasaña, pero vegetal, ¿no? La salsa no, muy pesado. ¿Un pollito? El pollito, sí. No, ya un asado, sí, sí, uno sí, grande, pero uno ya. Uno bien. Un pechugoso. Me va a tocar ponerte en régimen.
Está bien, todo sea por pertenecer al equipo de patinaje de Carla Morales. ¡Oh! Ya, suave, suave. Un último detalle. ¡Ok! ¡Ya, Marima! ¡Ya nada, suerte muerte! Iba a salir con las más chiquititas. ¡Ellas son las mejores instructoras! ¿Sientes que te vas a caer? Te vas a coger las rodillas. Me confundí. Lo primero, perder el miedo al resbalón con las pelotitas. ¿Cómo cuánto tiempo se necesita de entrenamiento para poder hacerlo? Este ejercicio, ellos lo hacen rapidito. Es dificilísimo, man. Luego, ¿cómo ponerse a salvo? Ay, me olvidé de enseñarte cómo caerte. No, ¿y cómo? Tienes que caerte sobre uno de los dos glúteos, derecho o izquierdo. Oh, wow, no sé cuál es el que dolerá menos. Y si no tiene mucho. Te fregaste. ¿Sabes hacer carrito? ¿Cómo es el carrito? ¡Oh, mira! ¡Qué sweet ese carrito! Ya no tiene licencia, pero no importa. Pico y placa. Vas para adelante. ¿Ya? Y te sientas. ¡Oh, qué bueno! ¿Y el carrito? ¡Oh, ya viene! ¿Y uno quiere hacer el carrito usted? Yo antes patinaba, pero ya le di la apuesta a mi hija. ¡Un giro perfecto! What's that, man? ¿Qué tal les ha ido en los torneos como Ecuador? Como Ecuador nos ha ido excelente. Hemos quedado en los primeros puestos en los últimos 3 eventos internacionales sudamericanos abiertos. Es un deporte maravilloso, man. Consejo sería practicar, ser persistente, disciplinado, que todo se puede si les gusta, que todo es posible. Y la promesa para este 2021 es comer saludable y mucha agua. No sé si puedo, pero bueno, nada perdemos con intentarlo. ¡Delicious! Pero también saludable.